Hola, yo soy Dani Pequeño, más conocido como Dani Pequeño. Bienvenidos a Dani Pequeño. Hoy vamos a hablar de un nuevo caso. Pero tengo que ordenar la cama porque mira, tengo la gran caga. Nunca había tenido tan desordenada la cama, pero... Ahora sí estamos listos para grabar. Y por favor que no me equivoque contando este caso. Voy a instalar el celular en la cosa. Bueno, no estoy grabando con la cámara ahora último porque es mucho más cómodo grabar con el celular. Porque mi cámara a los 12 minutos se apaga. Y a veces yo paso de largo de los 12 minutos. ¡Ay, que soy feo! Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Naomi Campbell. A la fecha que estoy grabando este video, lo más probable que quizá haya salido más información, quizá no. Yo estoy haciendo este video el día 4 de junio, por si acaso, para que después no me digan ¡oye, salió esto y no lo dijiste! No, sí lo hice, solamente que lo estoy haciendo en el futuro, ahora ya en el futuro, y no ahora aquí en el pasado. Si me estáis puesto a pensar que este video está en pasado, y en verdad yo estoy presente en este minuto, pero esto está en pasado. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya, no nos desconcentremos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Naomi Campbell. Ustedes se estarán preguntando quién es Naomi Campbell. Bueno, Naomi Campbell es una modelo de 50 años británica que nació en Londres el 22 de mayo de 1970. Su mamá es de nacionalidad jamaicana, su papá al parecer también, pero el papá se hizo el weón y se fue a vivir otra vida a los 4 meses de embarazo de la mamá. A pesar de esto, al parecer Naomi aún tenía relación con personas de su familia paterna y es así como se da cuenta que Naomi es afro-jamaicana y china-jamaicana. Naomi no tiene rasgos chinos, pero sí tiene una descendencia, si no me equivoco, de China por parte de su abuela paterna. Pero la nacionalidad de Naomi es británica, por lo tanto Naomi es británica, nació en Britania. Nació en Inglaterra. Bueno, Naomi vivió gran parte de su niñez en Roma, porque su mamá era bailarina. Luego retornaron a Londres, pero ella constantemente estaba acompañando a la mamá a giras que ella hacía de baile, ya que la mamá pertenecía a un grupo que se llamaba Fantástica. Bueno, sus primeros años de escolaridad la vivió en la escuela Bárbara Speak Stage School, y posteriormente a los 10 años fue recibida en una academia como de baile, en una escuela de baile de artes llamada Italy Conti Academy of Theater Arts. Bueno, y en esta escuela ella por primera vez empezó a desarrollar como dotes de ballet, y en esta escuela también habían como varias cosas más, por lo tanto Naomi se desarrolló bastante en el ambiente como artístico. Bueno, sobre la infancia de Naomi se dice que fue una infancia bastante feliz. Lo único que tenía que pasar constantemente con niñeras, porque cuando la mamá no se la llevaba de gira, la dejaba con niñeras en Londres. Bueno, uno de los acontecimientos importantes durante su niñez fue que ella fue a los 7 años partícipe del video de This Is Love, de Bob Marley. Bueno, si no fue This Is Love, fue otro video, pero era de Bob Marley, yo estoy seguro de eso. Y posteriormente hizo aparición en un video musical de Culture Club, una banda británica, en la cual ella se mostraba como mostrando sus dotes de ballet. Bueno, eso sobre la infancia de Naomi, fue bastante normal, en verdad fue algo que a cualquiera le pudo haber pasado. Lo único que sobresale un poco de su infancia, que su mamá tenía que estar constantemente de gira, por lo tanto ella tenía que pasar harto con niñera. A los 15 años de edad, Naomi fue descubierta por una agencia llamada Elite en Covent Garden, y fue ahí cuando empezó a como agarrar su carrera de modelo, porque aquí esta agencia la comenzó a potenciar, comenzó a enseñarle muchos dotes, y ya poco a poco comenzó a ganar atención brígida de todas las personas. Empezó a llamar la atención por agencias más grandes que la agencia Elite, y ya para los años 1987 hasta 1997, un periodo como de 10 años, ella se transforma en una de las modelos más cotizadas del mundo. En 1991 la revista People la nombra una de las 50 personas más lindas del mundo. Además, fue la primera persona afro-británica en hacer apariciones como en revista como Vogue Italia en 1989 y la revista Time Magazine. En 1994 ella decide incursionar en el mundo de la música, en el cual le va bastante bien. Sin embargo, queda ahí, como que lanza un disco. De hecho, el disco vendió más de 1 millón de copias en Japón, le fue bastante bien, pero ya después no quiso como seguir en la música y siguió con su carrera de modelaje. Pero esto de la música se le dio bastante bien. De hecho, colaboró con un grupo que se llama Vanilla Ice. Al parecer tenía bastante talento en esto. Durante sus años como de modelo, ella fue una modelo así como que destacó demasiado. En verdad, cuando yo digo que destacó demasiado, fue mucho. Es como Gigi Hadid ahora en la actualidad. De hecho, ella como que tuvo su avance en conjunto con Tyra Banks. No sé si ustedes conocen a Tyra Banks. Bueno, lo que supe que estas dos se odian ahora, pero ellas dos eran como las modelos como más
que todos amaban. De hecho, Tyra Banks tuvo su propio programa, que creo que todos sabemos cuál es, American Next Top Model, por canal, por la red. Yo siempre lo veía cuando era chico, yo veía todos esos programas cuando era chico, no me pregunten por qué. Bueno, colaboró para videos musicales, en uno de estos fue un video para Michael Jackson. Sin embargo, en este video y en el proceso creativo del video musical para Michael Jackson, creo que ella fue un poco sin respeto al parecer con Michael Jackson, así pidiendo que por favor Naomi para de hacer comentarios como sexuales en sus videos, como que Michael ya pues weón ordinaria para. Entonces como que Naomi al final de esa grabación como que se fue llorando un día y ya después al otro día retornó, pidió disculpas y ya todo siguió normal. Colaboró para el libro Sex que sacó Madonna. Y en verdad Naomi tenía bastante desplante en esto del modelaje, entonces no cabía duda que muchas personas de la industria la querían tener como para alguna portada o cualquier otra cosa. Bueno, en la industria Naomi ha tenido bastante importancia porque ella ha luchado muchos años por los derechos de las personas afroamericanas, afrobritánicas, afrojamaicanas, para terminar de alguna vez de raíz con la discriminación, que en verdad tiene que terminar en todos lados. Por favor, si estáis discriminando a alguien, pégate el cacho a huevo, ¿no? Y durante su vida ella fue una gran activista por esto y llamó mucho la atención por eso, por sus declaraciones tajantes, empoderadas, etc. Bueno, eso con la vida de Naomi. Si se dan cuenta, son detalles por la mayoría positivos, porque en verdad Naomi había desarrollado su lado muy positivo en estos años, pero en verdad nunca fue todo tan positivo. Naomi tiene como un historial bastante polémico en la industria también. Bueno, una de las características que la definen bastante, o que la gente la define bastante, gente que ha trabajado con ella, es que ella tiene problemas serios con la ira. Naomi ha tenido problemas legales por esto y realmente yo, con lo que les voy a contar, yo quedé en shock. El año 1998 iba en el auto con su asistente Georgina Galanis. Estaban empezando a discutir y Naomi se volvió loca y le pegó con su teléfono, se lo tiró a la cara y la amenazó con tirarla abajo del auto. Con esto Georgina dijo: a ver, basta con esto, me llamo Georgina, debo hacerle honor a mi nombre como Georgina Roard. Yo sé que se dice Regina George, pero a veces como que no sé hablar ya, gracias. Y la demandó, y así fue como Naomi tuvo que darle una cantidad de plata, que no se sabe cuánta plata fue, y tuvo que empezar a ir a tomar como clases de ira o para controlar su ira. Aparentemente Naomi lo pudo controlar por un tiempo, pero esto volvió a aparecer el año 2005 cuando agredió nuevamente a su asistente Amanda Brack. Se dice que le pegó una cachetada y después le pegó con el BlackBerry en la cabeza. O sea, ¿vos estáis puesto a pensar cuánto duele que te peguen un celulazo en la cabeza? Bastante, ¿no? Bueno, por otra parte, la actriz el mismo año, Yvonne Sio, la denunció ese mismo año por haberla golpeado y haberla dejado bañada en sangre. Pero nunca más se supo un poco más de esto, sino que eso quedó ahí, pero había otro antecedente más de que Naomi había sido violenta con otra persona. El año 2006 golpeó a su ama de llaves, llamada Ana Scolavino, que es de nacionalidad chilena, y Naomi comenzó una discusión porque aparentemente Naomi ese día iba a ir a un programa de Oprah. Entonces quería usar unos jeans específicos y Naomi tenía como sospecha de que gente le estaba robando cosas de la casa. Bueno, no sé si la ama de llaves chilena le haya robado algo, no lo sé, no voy a poner el mano del fuego por nadie. Pero bueno, Naomi aparentemente la golpeó, le tiró un aparato contundente en la cabeza y le abrió la cabeza y le tuvieron que colocar 4 puntos. Inmediatamente, obviamente, la ama de llaves llamó a la policía y Naomi se fue detenida, tuvo que cumplir con labores comunitarios por 5 días y además de pagar una multa. De la misma forma, ese mismo día Naomi le dijo a sus empleados que por favor se quedaran todos callados, que no había pasado nada, y el minuto cuando ya la policía la estaba sacando como del departamento, porque era un departamento en Nueva York si no me equivoco, Naomi escondió como sus manos debajo de una mantita blanca que ella llevaba, ahí que voy a estar mostrando la foto. Y Naomi ha tenido actitudes bastante como de diva durante el pasar de su vida y su año, como que la fama la descolocó un poco de su cabeza. También hace mucho tiempo el diario Daily Mirror la paparazzió saliendo como de un centro como de rehabilitación, porque Naomi había tenido como un pasado ligado a la drogadicción y el alcoholismo. Sin embargo, a la actualidad Naomi no ha vuelto a hablar del tema. En esos entonces Naomi denunció a Daily Mirror porque, bueno, ella no quería que le invadieran ese espacio de su privacidad, sin embargo ellos lo hicieron, entrando en una demanda. Entonces Naomi como que ha estado en varios procesos legales distintos y por lo general o es por su agresividad con las personas o es porque le da rabia que le hagan cosas, pero bueno, ya esto lo entiendo, como que se haya enojado, pero creo que era importante para ella mantenerlo en su vida privada, y si alguien que está en rehabilitación quiere mantener esto en privado, se tiene que respetar. También uno de los antecedentes que me llama bastante la atención, que a ella el presidente de Libia le regaló unos llamados diamantes de sangre. Los diamantes de sangre son unos diamantes que son sacados de una zona de África. Estos diamantes son ilegales porque las personas que extraen el diamante son esclavos de las personas con mayor poder del país, lógicamente.
Exactamente. Es súper injusto el método. Si quieren investigar un poco de esto, investiguenlo. Es muy cruel. Es súper indigno. Y sabemos que estas cosas en África se dan bastante. Y es horrible. Entonces Naomi tuvo que ir a declarar porque ella tenía en su posesión estos diamantes. Sin embargo, ella dijo que al principio ya no sabía que eran de esta procedencia y que encontraba una vergüenza que esto estuviera transcurriendo en su vida, que ella no hubiera sido capaz de aceptarlo. Además, que ella, siendo una activista de la comunidad afroamericana, afrobritánica, no quería como humillar ni transgredir a ni una persona que tuviera que pasar por lo mismo que ella ha pasado por su tono de piel. También se dice que mantuvo una relación con Hugo Chávez. Sin embargo, este romance como que nunca se confirmó, aunque sí hay fotos como de que Hugo Chávez era bastante amoroso con ella. Habían declaraciones como que Hugo Chávez en verdad le gustaba a la Naomi, pero espero que nunca haya estado con él porque, no sé, no me caía muy bien Hugo Chávez a mí. Y ahora último, se le vio como ligada al cantante e integrante o ex integrante de One Direction, Liam Payne, con el que supuestamente mantuvieron un romance, pero ya en la actualidad, al parecer, Naomi está soltera. Y aquí vamos a entrar de lleno a lo que tú venías aquí a escuchar este video. ¿Por qué Naomi Campbell está ligada a la red de tráfico de Jeffrey Epstein? ¿Y por qué salió en la declaración de Anonymous? Salud por eso. Bueno, Naomi durante muchos años de su carrera ha sido una persona que ha colaborado a distintas fundaciones. Se ha declarado como una persona ultramente solidaria, una de las modelos más caritativas, y realmente lo ha sido, ¿cachai? Hay antecedentes de que Naomi ha aportado monetariamente, ha creado fundaciones, ha hecho apariciones, por lo tanto se sabía que Naomi era bastante cercana a este ámbito. Aquí les voy a mencionar un par de fundaciones de los que Naomi era partícipe, o es partícipe aún. La fundación que ella fundó, valga la redundancia, se llama Fashion for Relief. También apoya a la fundación de Nelson Mandela a favor del bienestar de los niños. También apoya a fundaciones en contra el cáncer. Y por otra parte apoya a la fundación We Love Brazil, que ayuda a combatir la pobreza de Brasil. Obviamente ha colaborado en campañas para China y muchas otras más campañas que Naomi en verdad ha estado súper presente. El año 2019 a Naomi se le empieza como a ligar a una red de tráfico de personas, de niños. Naomi niega rotundamente que esto sea verdad. Sin embargo, a la actualidad, con esto que está transcurriendo en Estados Unidos por lo que pasó con George Floyd y la aparición de Anonymous, Anonymous reveló una cantidad de elementos que involucraban a Naomi directamente con la red de niños y atentado contra niños de Jeffrey Epstein. Naomi no fue una persona que pasó así como más, ¿cachai? Que hizo uso de este servicio, sino que Naomi era una colaboradora directa de estos servicios. ¿De qué manera Naomi colaboraba con esto? Bueno, básicamente Naomi, a través de sus fundaciones, ella tenía bastante cercanía con la gente y con varios niños. Es ahí cuando Naomi, en las fundaciones, en distintas actividades, tomaba la iniciativa de tomar a los niños, ocultarlos y llevarlos a esta red de explotación. Bueno, Naomi, cuando salieron las acusaciones antes de lo que pasara a Anonymous, ella había declarado que no, que ella en verdad no sabía nada de Jeffrey Epstein. Sin embargo, hay un detalle que a mí me llama bastante la atención, que como Naomi no sabía nada de Jeffrey Epstein cuando fue fotografiada, no en la misma foto que Jeffrey, pero sí en el mismo crucero que estaba Jeffrey, ¿cachai? Entonces era súper sencillo toparse, además que lo más probable que a ese crucero hayan subido puras personas que tengan bastante situación económica buena. Naomi se sabía que tenía una situación, era una de las modelos millonarias de esos tiempos, así que invirtió su plata y claramente Naomi todavía es millonaria, ¿cachai? Jeffrey Epstein, por su lado, también era un asqueroso, de hecho, vean el documental, asquerosamente millonario. Entonces es aquí donde se liga a Naomi y se dice que Naomi es parte de esta red. Incluso hay un detalle bastante creepy que menciona que Naomi estuvo embarazada y que Naomi entregó a su bebé, y por eso nunca se supo como dónde está el bebé de Naomi, porque Naomi al día de hoy aún no tiene hijos y ella siempre decía como que su deseo era ser mamá. Bueno, Naomi no tan solo fue ligada a ella sola a esta de menores de Jeffrey Epstein, sino que también fue nombrada con Chris Evans. Sin embargo, no era Chris Evans del Capitán América, era este Chris Evans que era un... tiene cara de bravo al one, yo creo que sí estaba metido ahí. Estaba Donald Trump, Tony Blair. Naomi ya había sido expuesta años atrás, así que por lo tanto esto como que llega a reafirmar la teoría de que Naomi estaba ligada a esta red. Incluso Naomi, después de que el Jeffrey ya estaba muertito, como que le mandaba la pelá y decía no, yo encuentro asqueroso lo que ha hecho Jeffrey. Se dice que también Naomi ha introducido gente al negocio, a modelos de Victoria's Secret, que al parecer aún no se sabe qué modelos son, pero lo único que pido que por favor no sea Karlie Kloss. E incluso Naomi como que reclutaba niñas para que fueran a buscar a más niñas para la red. ¿Cachai la wea enferma? Así como horriblemente este escándalo que está pasando ahora en Hollywood. ¿Y por qué nunca nadie había descubierto a Naomi Campbell? No la habían descubierto básicamente porque Naomi tiene muchos amigos con mucho poder en la industria. No
nos podemos dar cuenta que ella misma es muy poderosa dentro del modelaje. Ha introducido modelos, fue una de las modelos mejores pagadas, una de las 50 personas más lindas del mundo del año 1981 o 91, no sé cuándo chucha fue. Y por último se dice que Anonymous va a seguir revelando más personas que puedan estar involucradas aquí. Naomi era la que tenía el historial más duro y la que me hace pensar a mí que en verdad yo siento que Naomi en algo está metida. Si no es esto, es otra cosa, porque Naomi ha tenido... Es agresiva, tiene aires de diva y siento que usa la fundación como para ocultar su imagen de mala persona. Además se lleva mal con Tyra Banks. Y bueno, sé que este caso no fue tan largo como yo pensé que iba a ser, pero espero que te haya gustado. Si no te gustó, no te gustó, pero bueno, es súper raro que a alguien no le guste uno de mis videos. Suscríbete a mi canal, sígueme en TikTok, sígueme en Instagram. Nos vemos pronto, que espero que sea pronto y que sea muy pronto. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos y adiósito. Adiósito, sugiéranme gente acá abajo, sugiéranme casos aquí abajito en la descripción. Te amo, adiós.